Universidad y comunidad era el lema que daba cabida a la llegada de Francisco Manrique, ministro de Bienestar Social de la Nación en 1972. Una nutrida delegación gubernamental arribaba al aeropuerto, donde aguardaban autoridades locales para trasladarse al Palacio Municipal y posteriormente a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Capital de la República, rezaban los volantes a su ingreso al Palacio, reflejando un viejo anhelo riocuartense, hoy convertido en capital alterna. La demanda de viviendas para la ciudad y el pedido de fondos públicos para la construcción del campus universitario marcaban el reclamo sostenido de la gente, al título de «Muchos nos visitaron, muchos nos prometieron, nadie nos trajo soluciones».